Hola a todos, soy Javier FT14 y bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo gameplay de Fórmula 1 2013. Aquí tenemos el Gran Premio de Corea. Vale, Gran Premio de Corea. Y nada, bueno, decir, bueno, vamos a ver aquí la salida, ¿vale? Os voy a dejar un poco al principio. Mi compañero salía al segundo, una buena clasificación. Yo salía al cuarto, ¿vale? Detrás suya, justo detrás suya. Y nada, vamos a ver porque la carrera va a estar muy, bastante interesante en algunos momentos. Vamos a verlo ahora. La salida, bueno, la salida, vamos a ver que. Es una salida un poco accidentada, ¿vale? La vamos a ver enseguida. Aquí ya salimos por la derecha, voltio, delante loco, Andy el Messi. Una salida bastante loca porque la curva está muy, muy cerca de la meta. Aquí, cuidado con mi compañero. Bueno, limpieza, limpieza, mucha limpieza. Mi compañero desaparece misteriosamente. Digo, estoy segundo. ¡Viva! Bueno, adelanta ahí voltio, mi compañero por aquí. Creo que salí bastante mal de la recta. No sé qué pasó ahí realmente. Hubo un pequeño lío en la salida de la curva porque es como si hubiese acelerado bastante más tarde. Vale, aquí tenemos a mi compañero. Bueno, la hostia con voltio, madre mía. Por fuera aquí, por fuera, por fuera, por fuera, mi compañero. Y es efectivamente el adelanto. Pero bueno, ya toca la frenada, ¿no? Una salida bastante interesante, ¿vale? Como habéis podido ver, mucha batalla. Andy que se pasa un pelín ahí, digo, a ver si puedo adelantar. Bueno, luchar contra Andy yo creo que era un poco surrealista, ¿no? Está en otro nivel, está claro que no es nuestra pelea. Pero estaba segundo y digo, bueno, esto es muy, muy, muy bueno. Esto no me han dado la salida, eso indica que puedo quedar arriba, como se ha visto en todas las carreras que no me han dado, ¿no? Como Alemania, como Singapur. Podemos quedar, bueno, y digo, dos segundos hacerlo seguido estaría muy, muy bien. Y mi compañero detrás, adelante, que aquí, o sea, atención que aquí me pasa mi compañero, se aprovecha del fallo. Pero bueno, la carrera pintaba bastante bien, ¿vale? Los dos McLaren en el podio. Digo, bueno, esto puede ser muy, muy, muy interesante para nuestro mundial de constructores porque puede significar mucho, ¿eh? Aquí, yo tengo batalla en el mundial con varias gente. Estoy luchando con Sot, con Eddy, en fin. Hay una batalla ahí bastante interesante y en constructores, pues igual, ¿no? Pues estoy luchando con Red Bull y con Ferrari tratando de entrar en el podio. Lo que yo estoy llamando el efecto Valverde, ¿no? Lo estoy llamando así como lo estoy comentando con mis compañeros. Bueno, aquí entra mi compañero de equipo que tenía una sanción. Es una lástima porque estábamos los dos en el podio. Pero bueno, nada, me lo dijo por el micro. Dijo, lo siento, tío. Tengo una sanción, así que me despido de esta posición. Y como digo, como estaba llamando yo antes, ¿no? El efecto Valverde, ¿no? Ahora lo voy a explicar mejor. Ahora vamos a la vuelta 5, ¿vale? Final de la vuelta 5, bueno, la entrada en boxes que la tenemos justo. A ver, aquí estamos, bueno, entrando en boxes, ya estamos en la recta. Entrando en boxes y en la vuelta 5, bueno, pues primero, mira tú por dónde. Estaba primero, pero obviamente era ficticio porque Andy el Messi no había parado aún. Yo estaba peleándome con Eddy y con Voltio, ¿vale? Los tenemos ahí detrás. La parada en boxes, bueno, ya me paso directamente a la vuelta 7 porque la carrera cobra interés, como digo. En el inicio de la vuelta 7, aquí, inicio de la vuelta 7, aquí ahora, pelea con Eddy y con Voltio, ¿vale? Como estaba diciendo, el efecto Valverde que yo ya que mencioné antes, para mí es, bueno, ese efecto Valverde para entrar en podio, ¿no? Como Valverde siempre está intentando en el Tour entrar en podio, pues lo estoy intentando tanto en el de pilotos, en el Mundial de Pilotos, como en el de constructores. Los dos estoy intentando entrar en podio con el efecto Valverde. Aquí Voltio me adelanta, ¿vale? Vamos a ver una batalla interesantísima entre Voltio, entre Eddy y entre yo. Bueno, ahí le rozo un poco porque freno un poco más tarde, en fin. Una batalla bastante bonita entre estos tres coches que tenemos aquí, Voltio, Eddy y yo. Aquí Eddy por la izquierda, atención, que no sé si Eddy y Voltio que se meten el coche ahí entre sí. Aquí cuidado con Voltio, es que estas situaciones son bastante difíciles de controlar porque pelea de dos es más sencillo, mucho más sencillo que pelea de tres o más coches, ¿no? Y Eddy que se pasa un pelín y digo, atención. Bueno, vais a ver la batalla, es alucinante desde esta vuelta prácticamente hasta el final, ¿vale? No sé cuánto llevo de grabación. Pero la batalla con estos tres pilotos, o sea, con estos dos pilotos, perdón, es muy, muy divertida, ¿vale? Vamos a ver cómo tengo batalla con Voltio y con Eddy. Y bueno, la anécdota de este vídeo llega al final, justo en la última vuelta. Bueno, porque estamos allí pasándolo bastante mal algunos pilotos y lo vais a ver después, como digo. Ahora toca ver. Disfrutar de esta batalla, ¿vale? Ya he mencionado en el Gran Premio de Italia, en el vídeo de Italia del Mundial de Suscriptores. Visteis una batalla muy, muy, muy interesante y muy digna y muy limpia con Mina Club, ¿vale? Ya os acordaréis todos de ese buen hombre que se llevó sin duda el Gran Premio en Italia. Se llevó un premio de ser alabado 30.000 veces por mí en ese vídeo. Pues en este gameplay, en esta carrera de Corea tenemos otra batalla muy, muy, muy digna, ¿vale? A lo mejor no elogio tanto al piloto porque ya ha pasado una vez, entonces que se repita ya no es tan raro, ¿no?
Aquí me pasa voltio, ¿vale? Aquí ya empiezan las batallitas a darse por culo. Me pasa voltio. Dicha detrás, se ha quedado un poco rezagado atrás, pero bueno. La batalla continuaba aquí con voltio. Pensaba en devolvérsela y solo en devolvérsela. Aquí, es una cosa que me da bastante coraje. Después de la curva he traccionado mejor, pero pierdo el control momentáneamente. Y a la mierda, ¿no? Bueno, aquí con voltio. Eddie que estaba detrás, estas batallas siempre te perjudican bastante. Cuidado con voltio. Como digo, la verdad es que la batalla... la gracia que tiene esta batalla, ¿vale? Ya no solo por la intensidad, ¿no? De la batalla. Es que era una batalla de tres, ¿no? No se suele ver. Realmente las batallas de tres o más corredores suelen ser momentáneas, ¿no? De a lo mejor de un instante de la carrera. Pero esta batalla es bastante larga, ¿vale? Entre Voltio, yo y Eddie son unas cuantas vueltas de batalla entre tres pilotos. Que bueno, como digo, no se suele ver demasiado. Y nada, Eddie está detrás, como podéis ver. Y nos vamos a ir turnando las posiciones hasta que en un momento uno de nosotros tres se va a escapar, ¿vale? Bueno, se va a escapar un poquito, a ver, hablo de un segundo, dos segundos. Uno de nosotros tres se va a escapar, ¿vale? No digo quién, para mantener la tensión. Porque, bueno, con tanto adelantamiento realmente no podéis saber quién es el que se escapa. Porque... pero bueno, aunque uno de los dos se escapa, los otros dos siguen peleando hasta el final de la carrera con una dureza bastante interesante, ¿no? Pues aquí está Voltio, que bueno, Voltio ya iba... bueno, aquí hablo de RS ya también, ¿vale? Pero de poco iba a servir porque Voltio estaba separando un pelín. Efectivamente, bueno, hay que ser muy lince para saberlo. Es Voltio el que se escapa, ¿vale? No, porque ya más ya estáis viendo que se está escapando, ¿no? Ya, es Voltio el que se escapa, efectivamente. Pero aún queda una batalla con Eddie, ¿vale? Y es una batalla que no es una tontería, es una batalla por el podio, ¿vale? Aquí Eddie me adelanta, atención. Efectivamente la batalla va a ser con Eddie. Me pasa un pelín. Sale un poco ahí rezagado Eddie. Y ahora Eddie va a ir a por Voltio. Claro, cómo no. Yo me he quedado un poco atrás, he salido fatal de la curva. Y se ha abrochado Eddie. Y Eddie va a ir a por Voltio. Bueno, va a ir a por Voltio, pero la carga. Bueno, aquí Voltio, no sé si es que se ha pasado, creo que sí, porque se ha pegado muchísimo Eddie. En cualquier caso, la batalla va a ser muy, muy intensa. Yo de hecho lo digo. Lo dijimos por ahí, ¿no? Yo acabé, vamos, estaba tenso, concentradísimo en la carrera, concentradísimo en la batalla, en el adelantamiento. Y bueno, esa batalla, ¿vale? Va a llegar, va a tardar un poco en llegar. Vamos a pasarnos directamente a la vuelta. Vuelta 10, ¿vale? Aquí, vuelta. Estamos en la recta, en la segunda recta, vuelta 10. Segunda recta y detrás de Eddie, ¿vale? Aquí frenada y comienzo la curva. Eddie se pasa aquí, ¿vale? Me aprovecho de que Eddie se pasa. Le adelanto, faltan 4 vueltas para el final. Voltio está adelante, Eddie está detrás. Estamos en las mismas que antes. Y digo, madre mía, el final de carrera que me queda. Porque obviamente, como sabréis todos, Eddie es un gran corredor. Es uno de los mejores de este mundial. Por algo está ahí arriba, ¿vale? Peleando por el podio y por la segunda posición. Y por tanto, para mí, además, ya no solo el podio, ¿vale? Porque subir al podio para mí siempre tiene esa... como digo, ese efecto Valverde, ¿no? El efecto Valverde no solo en la clasificación del Mundial, sino también en cada carrera, ¿no? Intento hacer el efecto Valverde para estar en podio en cada carrera. Y de hecho, ahora mismo estaba ahí, tercera posición, y digo, oye, no está tan mal, ¿no? En Singapur segundo, aquí tercero, vamos encadenando buenas posiciones. Está muy bien, sí. Incluso me llegaba a separar de Eddie algunas veces, como podéis ver aquí. Llegaba a separarme de él. Pero bueno, es difícil mantenerlo ahí a raya tanto rato. No. Eddie, Voltio ya se me ha escapado, Eddie está detrás, lo tengo un poco controlado, la situación está ahora un poco controlada, ¿vale? Faltan 3 vueltas ya, 4 realmente. Y como digo, tenía que acercarme a Voltio, si era posible, y alejarme de Eddie, ¿no? Era la idea, porque realmente Voltio estaba bastante cerca y digo, bueno, a lo mejor hasta consigo meterme en esa segunda posición. Esta batalla tiene bastante calidad, ¿eh? Porque Voltio y Eddie son dos corredores muy, muy buenos. Y Andy, el Messi estaba primero a su bola completamente. Pero la verdad es que la batalla tiene bastante nivel, ¿no? Porque no, creo que no hemos visto ni un solo golpe. Y mira que con 3 pilotos es más difícil, ¿no? Pero bueno, como digo, estas últimas 4 vueltas las voy a pasar bastante mal, ¿vale? Y la tensión de saber que estás al borde del podio. Y como digo, no solo al borde del podio. Y es que, como sabréis muchos, en el Mundial, el que está... bueno, estoy muy, muy cerca de Eddie. No sé si estoy delante ya o detrás. No sé, he perdido ya la cabeza. Creo que incluso estoy delante yo, si no me equivoco. Entonces, obviamente, ya no solo la lucha por el podio, ¿no? Sabes que esto pasa muchas veces en las carreras de Fórmula 1. No es solo una posición lo que hay en juego. Sabes que hay más, ¿no? Igual que con Sot F1 en Singapur.
Yo sabía que había más, o sea, había en juego más que una simple posición, que bueno, en esta ocasión no es tan simple porque, oye, el podio, ¿no? El podio siempre tiene ese, ese nivel, ¿no? Pero no solo es el podio, no, no lo era solo en Singapur y de hecho no lo es solo en Japón, o sea, en Corea, perdón. ¿Por qué? Bueno, porque Eddie estaba muy cerca del Mundial, como digo, estoy luchando por ese podio tan ansiado, creo que de hecho ya estoy tercero después de esta carrera, no estoy seguro. Pero Eddie es un rival, y bueno, es, y será un rival hasta el final bastante duro. A Sot F1 creo que le recorto, o sea, que le meto un poco de puntos en, este, en esta carrera, ¿vale? Pero bueno, aún queda esa la tensión del vídeo, ¿no? ¿Haré podio? ¿No haré podio? Bueno, yo no voy a decir nada, ¿vale? Sabéis que mi política va en contra de decir el final de la carrera, el resultado, pero lo que sí que queda, y lo que sí que queda, y estáis seguros, es que es una batalla interesantísima con Eddie. Aquí me ataca, digo, madre mía, el podio, tío. Me ataca Eddie y se, bueno, entra un poco pasado, claro, es normal, ¿no? De vez en cuando también, cuando vas a adelantar a alguien, te puede un poco esa tensión, esa emoción de adelantarlo. Y te pasa un poquito de frenada y de hecho es lo que le pasa a Eddie, pero atención, lo tengo en el retrovisor. Y otra vez aquí, bueno, esta va a ser una batalla muy, muy bonita. Cuidado que le meto. Y casi nos tocamos, quizás fallo mío ahí porque entra un poco pasado, pero esta zona es muy, muy bonita para combatir. Aquí ya tengo el interior y efectivamente le paso aquí un poco, le dejo un poco de espacio por si quiere meterse por la derecha. Bueno, pues aquí hasta el final va a ser así, ¿vale? Va a ser así. Y la verdad, al igual que la batalla con Mina Club, ¿vale? Esta batalla con Eddie es también digna, 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 ¿vale? No voy a... A lo mejor no me va, no, o sea, no voy a elogiar tanto a Eddie simplemente porque ya ha pasado una vez, ¿no? La primera vez siempre te vienes arriba y sueltas de todo. Pero como ya ha pasado una vez, esto ya... bueno, pues... Aunque simplemente debo decir que también mis respetos hacia Eddie, ¿no? Porque ha corrido muy limpiamente. Y se merece claramente estar donde está, ¿no? Que es luchando por el podio. E incluso, si hubiese estado más carreras en este mundial, podría haber luchado por el campeonato, ¿no? Que también tiene bastante nivel. Pero bueno, aún no ha terminado, por supuesto. Estoy yo aquí contando tonterías, pero aún quedan dos vueltas bastante largas. Para... El final de carrera se me hizo largo, ¿vale? Y divertido. Voy a decirlo, o sea, voy a decir toda la verdad, ¿no? Voy a ser sincero. Se me hizo largo, por supuesto. Pero se me hizo divertido. Y cuando se hace divertido, al fin y al cabo se hace menos larga, ¿no? Porque sí que el hecho de tener a un tío atrás ahí te hace que se hagan más largas las vueltas. Pero cuando estás divirtiendo, al mismo tiempo se hace más corto, ¿no? Repetimos la jugada. Me adelanta Eddie en esta recta. Y bueno, pues aquí la frenada, vamos a ver lo que ocurre. Esta vez no me paso. Intento traccionar mejor. Y aquí al límite entra él. Me toca pillar Kers, ¿vale? Lo mismo te digo, tío. Y bueno, digo, si no es la primera recta, lo intento aquí, ¿vale? El rebufo como si no existiera, no me acercaba demasiado con el rebufo. Y aquí le meto el interior y esa... La batalla sigue ahí, las espadas en alto, Eddie por la derecha, sé que estaba ahí, le dejo espacio. Ahí veis cómo le dejo el espacio para que pueda pasar y bueno. Esta espada también, o sea, esta espada, esta batalla, como digo, espadas en alto, todo en el asador, no dejamos nada en la reserva. Porque claro, cada vez faltan menos vueltas, faltaba solo una vuelta y media y ya... Todo lo que puedas hacer es valioso, ¿no? En delante de Eddie, atención que aún queda un momento de la carrera bastante importante, bastante clave. Que bueno, aún, como digo, falta una vuelta para verlo. No os preocupéis, que estamos terminando ya el Gran Premio, o sea, el vídeo. Tengo a Eddie detrás, esta última vuelta se me hizo muy, muy larga. Aquí se me voy un poco por fuera. Como digo, se me hizo muy, muy, muy larga. La última, sobre todo, porque sabes que si te adelanta no vas a poder reaccionar, ¿no? Porque te adelantas la última vuelta y ya no puedes hacerle nada. Sin duda la vuelta, o sea, la última vuelta cuando tienes un tío detrás, la peor, tío, o sea, porque estás ahí en tensión, que sabes que cualquier fallo te manda a casa, que el tío está detrás esperando esperando tu fallo para adelantarte. Y bueno, digo, vale, me queda aguantar dos rectas más y se acaba. A ver si puedo intentarlo, porque realmente, si no consigo adelantarte en las dos primeras rectas, difícilmente va a conseguirlo. Porque después ya lo que son curvas y curvas y curvas y no hay espacio físico para adelantar. Así que nada, recta. Me guardo un poco de Kers sabiendo que me podía adelantar. De hecho, aquí me adelanta. Me guardo un poco de Kers para la segunda recta porque, bueno, era bastante probable que me adelantase con el DRS. Pero bueno, aquí la misma jugada, es lo mismo exactamente, lo mismo de la vuelta anterior. Pero esta vez parecía que el rebufo estaba más complicado. Pero no, aquí está el rebufo. Atención, vamos a ir ahí. Dejo el silencio del momento. Golpe. No, es una lástima porque la batalla ha sido muy limpia. Quizás es culpa mía porque entro un poco pasado, pero bueno. Lo más importante del golpe es que cuando un golpe no es un golpe loco, se nota bastante, ¿vale? Un golpe loco es aquel golpe que te hace trompear y te hace dar 500 vueltas de campana.
Este golpe ha sido un golpe de un lance de carrera. Se ha visto claramente como el golpe no ha sido ni intencionado ni nada. Ha sido un golpe de estos de los combates. Que al fin y al cabo cuesta un poco mantener la limpieza, ¿no? Pero aquí también veis como limpieza total. Y por fuera, madre mía, yo creo que este adelantamiento me quedo también con él, ¿eh? Atención, que llega otro momento clave de la carrera. Musgu, Musgu delante, Musgu doblado. Y atención aquí, ¿eh? Sé que es la última vuelta, sé que tengo detrás a Eddie, sé que un golpe con Musgu me condena y levanto el pie con Musgu. Levanto el pie con Musgu y yo estaba pensando, a ver Eddie, que Eddie está detrás mía, claro que no sé ni lo... Aquí me da Eddie, yo creo que ese momento con Musgu nos altera, nos pone a todos muy muy nerviosos, sinceramente. Porque yo, con tal de no darle a él, porque sabía que si le daba le iba a pasar bastante mal. Con tal de no darle, levanto el pie, ¿no? Bueno, aquí no sé qué le pasa a Gol, tío, si es que realmente levanta el pie o yo qué sé. Pero bueno. Pues nada, simplemente espero que os haya gustado el vídeo, como digo. Nada, hasta aquí llega el vídeo. Os dejo ahora con el momento de la carrera y con la clasificación de mundial, o sea, de pilotos y de constructores. ¡Hasta luego! Yo no jugué. ¡Ojo! ¿Qué? ¡Ojo! ¡Que te quite! Es que no puedo quitarme ahí. ¡Hala!